Hi, Esperancita. Hello, good evening. Hello, teacher. Hello, how are you, Esperancita? Thank God. Very good, thank God you're fine. Good. It's nice. Siempre puntual, Esperancita. Super. El lunes, lo cayó el lunes, sí estoy el lunes ahorita, va. El viernes ya no me pude conectar. Mire que estuvo baja la asistencia, Qué pero tormenta. tormenta horrible por allá. Sí, aquí llovía también. Imagínense por allá que me contaron que hasta estaba inundadas unas calles y les costó a varios llegar a sus casetas. Ay, sí, bien noche venimos ese día. Sí, pero Ajá. nada más, ¿verdad? Sí, así es. ¿Y ahora qué tal el clima? ¿Está mejor? Aquí no ha llovido nada, ha estado bien soleado. Pues aquí en Ahuachapán, sí. Ah, ¿de verdad? Fuerte, estaba lloviendo eso de las 5. Bueno, es que Allá en el como están en trabajo, la sí, no. altura, ¿verdad? No. Ustedes Allá en están el en trabajo alto. estaba bonito el clima Ah, ahora. ok, muy bien. Hi, Sonia. Hello, good evening. Hi, good evening. Hello, hello. How are you? I'm fine. Good, very How are you? nice. I'm very tired, but I'm happy. Tired Okay. but happy. Okay, that's nice. How are weekend? The Fin de weekend. semana. Yes, the weekend. My weekend was very good. I visited my mother. No, my mother visited me. Hoy ella vino. Yeah. Y vino Very with good. my, she came with my sister, with my brother, my sister-in-law. We made panes con pollo. So, Very good. yes, special and big Delicious. ones. Yeah, very special and big ones. No sé, allá en Ahuachapán le llaman así, panes con pollo. Aquí en Huayúa, yo vivo, soy de Huayúa. Ah, de Guayúa. Ajá. Ajá, panes rellenos. Ah, panes rellenos. Ok, es diferente. Y allá le echan huevo al pan. ¿Cómo? No, No. casi no, es raro, sí. Ah, Aquí más que todo okay. es el abajo, el cortito que le hacen con repollo, la Ajá. pastita, la gallina, el capaz de correr, no, Ajá, es el pollo, sí. el escabeche. Ajá. Okay. Y lo que es Ajá. siempre el rábano, el tomate, el Sí, pepino, ajá, las el verduritas perro, aquí. que es eso que es lo que nos falta, y la salsita. Okay. Es que allá en donde vive una amiga, allá en La Paz, allá por Zacatecoluca, etcétera, le ponen un huevo adentro al pan. Sí, hay lugares que le ponen huevo. También hay Cada, lugares que le hacen un cada. picadito de verdura. Ajá, es cierto. Y Ponce, allá no es escabeche. Nosotros sí lo hacemos con escabeche, así como, no sé, zanahoria y todo eso, pero allá es Jotito. curtido, allá curtido le echan. Ah, curtido. Curtido, sí, porque el día que yo fui y me había preparado unos panes, yo le dije, ay, quítale eso, porque a mí usualmente el curtido no me cae bien, ¿verdad? Entonces, Sí. quítalo, le digo yo, porque no, ay, es lo más rico del pan. Y yo le digo, es que es curtido, es puro repollo con. Es como que Con fuera para escabeche. pupusas, ajá. Ah, sí, no. Aquí es Bien. escabeche. Ajá, nosotros también escabeche, ok. Estamos algo parecidos, ok. Martita, hello, Martita. No, Good teacher, good evening. evening. How are you, Martita? Fine. Relaxed, ok. Very fine. Cansada, le digo a Sonia, pero very fine, that's Qué bueno, good. gracias a Dios. Gracias a Dios estamos acá, ok. Juan Carlos, hello. Ahí está Rocío, Elmer, Rachel, ok, good, very nice, guys. ¿Qué tal fin de semana, Martita? Bien, bien, dicha, gracias a Dios. Con mucha lluvia, pero bien. Okay, very good, that's nice. Mira que la lluvia ha estado presente, es Sí, cierto, el sábado en llovió todas bastante. partes, creo yo. Pero ya son las últimas, ¿ah? Ya son Conste. las últimas, sí. Con el frío. Yes. Okay. Very nice. Okay, well, we're going to start then 8:01, 8 con 1, right? 1 past 8. Okay. Hey, Nubita, hello, Nubita.
Hello, hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you, Nubita? Fine. Relaxed? Relaxed. Oh, that's good, that's good. Okay, that's very nice. Okay, muy bien. Iris is here to present and that's it, okay? My friends, bueno, se desconectó. Ah, no, ya está Martita. Ya no la había visto, Martita. Ahí está. Okay, that's good. Okay. Bueno, ya estuve revisando las plataformas el fin de semana. Okay, súper bien. Solo recordarles a las personas que salieron un poco bajo, ¿verdad? Que cuando ustedes hacen el examen pueden ver su porcentaje, pueden ver ustedes su progreso. Y veo hay unos que tuvieron 60. Entonces, tratemos de mejorar esa nota. Pueden volver a hacer los ejercicios, ¿ok? Para mejorar esa nota, porque lo mínimo es 80%, ¿ok? Así que, por cualquier cosa, ahí estamos siempre a la orden por si en algo están fallando, ¿ok? Very nice. Well, Rucres is here. Raymond, conectándose, is connecting. Denny, hello, Denny. Good evening. And Rachel, bueno, Rachel is aquí, yes. Ahí está Rachel, okay. Hi, Rachel. Hola. Hello, hello, Rachel. ¿Qué tal? ¿El clima? ¿Súper bien? Está lloviendo Rachel otra vez. ¿Otra vez? Oh, my God. ¿Ese cuadro? Oye, ya ahí, okay. A nosotros nos conviene clases en la majada ya en verano, vean. Bueno, vamos a hacer el intento otra vez, ¿ok? Bueno, el viernes, de hecho, si vieron la clase el viernes, estuvo bien baja de asistencia, pero fue por lo mismo, ¿verdad? Por el clima que no nos ayudó y también por la falta de energía en algunos lugares, ¿ok? But anyways, guys, well, prácticamente es nuestro viernes, ¿verdad? Porque es la última clase de la sección 3, pero ya mañana comenzamos the last week. Comenzamos la última clase, ¿ok? Ya, ¿ok? The last week for next week. Y estaríamos terminando, pues, el próximo lunes, ¿ok? Next Monday, guys. Finish classes, ¿ok? Hello, Raymond. ¿Ok? Y ya estaríamos terminando el módulo 1. Bueno, no sé ustedes, pero lo he sentido súper rápido. ¿Ok? El tiempo va volando, ¿ok? Así que ya los que ya tienen hecha la sección 3 y todo, súper bien. Me gusta mucho. Y desde ya, pues, pueden estar, ¿ok? Vamos con la sección 4 el día de mañana. Ya podemos comenzar mañana con la sección 4. De hecho, hay un compañero de ustedes, no voy a decir el nombre y todavía no se ha conectado, pero ya hizo la sección 4 y hasta el examen prácticamente ya terminó todo. Así que, va, si puede seguirlo, pues dele, ¿ok? That's it. Si no, pues se espera hasta que lleguemos a las clases. Pero si usted puede hacerlo, pues la plataforma está abierta para que usted la trabaje, ¿ok? Y eso es lo importante, completar los ejercicios. Bueno, completarlos y bien hecho, ¿verdad? Así que, super nice. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, welcome to the video conference number 15, ¿ok? Videoconferencia 15, video conference number 15, vocabulary practice. Hoy trabajamos todo lo que hemos visto en la semana, right? Ok, so la semana pasada vimos la hora. You remember the time? What time is it? Y también aprendimos las frases, right? La pregunta, what time do you? Ok, con daily activities o routines. También vimos prepositions, right? Prepositions of time. Cuando usar in, on, at, ok. Bueno, hemos estado practicando todas esas preguntas con WH questions, right? What, where, who, when, why, okay, etc. So, prácticamente es, como les digo, esta va a ser la última clase de la sección 3 y mañana ya comenzamos with section number 4, okay? So my friends, we're going to start, okay, with this activity, okay? Hoy prácticamente solo ustedes van a estar practicando, right? Now you practice, okay? This is what we're gonna start, okay, with, okay? This is on page number 35, okay? Your manuals. We're gonna start with the first speaking part.
Unit number 3, this is the, okay, the table we have, page number 35, okay, 35 in your manuals, okay? This is, okay, unit number 3, it says, where do you work? Okay, this is the question that I have here. Where do you work? Where do you work? Okay, so this is a speaking activity, okay? This is an activity, okay, that you have, okay? And you have to complete the activities in the table, okay? For example, here you have name for one person, name for the second person, name for the third person. Quiere decir que van a entrevistar a tres personas, okay? You have to interview 3 people. That's it. So, ¿y qué le van a preguntar? Right? What are you going to ask? For activities. Okay? Pero no a cualquier actividad, sino que actividades, okay, que usted hace, okay? For example, here it says, ask 3 classmates about their schedules. Pregunte a 3 compañeros acerca de su horarios o actividades en tiempo y fecha específico, ¿ok? Aquí donde dice date, ¿ok? So everybody, aquí listos todos ustedes. Aquí donde dice date, ¿ok? In the number 1, ¿ok? Quiero que le pregunten aquí, ¿ok? Number 1, le van a preguntar aquí, ¿ok? 12, ¿ok? That's it. Aquí sería PM, okay? That's it. So sería al mediodía, all right? In the second one, guys, in the second one, okay, it's 5 p.m. Okay, 5 p.m. And the number 3, 8 p.m. Okay, this is the first one. Ahí lo completan ustedes, okay? 12 p.m., 5 p.m., 8 p.m. For the second person, vayan completando. En la segunda persona, usted va a poner in the number 1, póngale ahí 5:30 a.m. Okay, that's it. That's it. Number 2, me le pone ahí, please. 6 p.m. Okay, 6 p.m. And the number 3, 9 a.m. Okay, that's it. So esas son las primeras que quiero que completen, okay? En la primera persona le van a preguntar 12, 5, and 8. En la segunda persona le van a preguntar 5:30, 6, and 9, okay? Y nos vamos con la tercera persona, the third person, okay, 10 p.m., okay, the number 2, okay, 11 p.m., that's it, and the number 3, okay, 7:20, okay, that's it, p.m., that's it, okay. Aquí en la hora usted lo puede decir, de la hora como lo hemos aprendido o en la otra hora, ¿ok? There we go. So, esas son las que vamos a hacer ahora, ¿ok? These are the ones that we are going to study, ¿ok? Ahí tenemos la hora para las 3 personas que van a entrevistar, ¿ok? 3 people, you're gonna interview 3 people. So, ¿qué voy a hacer con la hora, teacher? Nosotros vamos a jugar con... Ok, obviamente va a escoger uno. Por ejemplo, Rachel viene y usted pone aquí Rachel, ok, o Raquel, right? Number 1, si se fija aquí dice activities, ok. So usted le va a preguntar a Rachel, ¿qué haces a las 12 p.m.? Oiga, entonces le va a preguntar, what do you do at... 12 p.m. Y Rachel le va a contestar, I eat my lunch. Entonces usted va a poner aquí,
She eats her lunch. ¿Sí? Ok. So, ¿se acuerda que anteriormente jugábamos con terceras personas? Así. Solo que la pregunta va a ser, what time do you, what do you do at? What do you do at? What do you do? Y va a mencionar todos los horarios los que tenemos acá. Obviamente, Nubia a las 8 p.m. no hace lo mismo que quizás Raquel. Un ejemplo, a las 8 p.m. quizás está recibiendo clases. Yo recibo clases, right? Pero en el caso de los que se conectan tarde, a las 8 quizás están terminando de comer, right? Ok, so it's different activities, ok? So, what do you do at? Y menciona todas las horas que están acá, ok? So, this is the first, ok? This is the first task that we have there. Ya que ya tenemos bastantitos, vamos con el primer asistente, ok? The attendance number one, Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Elmer, present. Very good. Elmer, Esperanza Antonia García Rivas. Present. Tenacita, present. José Ramón Molina Flores. Raymond. Present. Present, very good. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Present, nice. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Present, very good. Iri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones, is absent right now. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Present, Rachel. Saúl Antonio Hernández Juárez is absent. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla is absent. Okay, right now. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla is absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Juan, hello, present. Rubén Ernesto Paula Morán. Is absent, okay, right now. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas is absent. Ella me escribió que dice que tenía un turno que cubrir ahora, así que no iba a estar presente, junto con Blanca Iris, okay. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail Tablas de Guifarro, okay, absent. Juan Carlos Rodríguez. Ok, y no se le escucha a Juan teacher, Carlos, pero ahí está. Teacher, a mí no me mencionó. No la mencioné, Miss. Denis Raquel Morán de Vázquez. Ahí está, hoy sí. Ajá, Denis Raquel Morán de Vázquez. Ok, ya me pasaba igual que la compañera de la vez pasada. Ok, José Elías Montoya Beltrán is absent. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda, absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés, absent too. Okay, my friends. Well, this is the question that you're going to practice today. ¿Cuál va a ser? What do you do at in the specific time that you have there? Y ahí, copia en tercera persona la actividad. Okay, that's it. We're going to, como van a trabajar en tríos, perdón, van a preguntarle a tres. Vamos a hacer grupos de cuatro, ok? Groups of four, ok? Groups of four. So, let's accept the invitation, please, right now. Let's accept the invitation, and there we go. Ok. Quizás van a ver grupos, quiero ver, vamos a hacer por la cantidad, no me sale ahorita grupos de tres, así que los vamos a hacer de, vamos a hacer... Algunos van a estar de cinco, ¿ok? Grupos de cinco, ¿ok? Cinco o seis. Vamos, ¿ok? Accept the invitation, please. Oh, what do you do at 12 p.m.? 12 p.m., ¿verdad?
Vaya, ¿cómo vamos a hacer? Yo le pregunto a usted y usted me pregunta a mí. Y Marta que le pregunte a don Juan Carlos y así. Ay, Ramón se queda solo. Se queda. Ah, aquí hay más. Le preguntamos a Ramón. ¿Verdad? Vaya, entonces, Nubia, la primera, ¿verdad? Que es de las 12. What do you do at 12 p.m.? 12 p.m. I eat lunch. No, porque todavía no, porque estamos trabajando a las 12. Ah, sí. Sí, estaríamos trabajando, sería ahí. Sería 12:30. Café a las 12. No, ajá, voy a poner. Voy a poner. Email. Send mail. Send mail. Entonces, I send mails. Sí. Ella chequea los envía. Envía. Envía correo. Send es enviar. Ella envía correo. Send emails. She sells emails. Ella envía emails a esa hora, ¿verdad? Nubia. 12, ¿verdad? 12 p.m. Sí. Vaya, ahora, what do you do at 5 p.m.? Que sería en la parte de la tarde. I go my house. I go to my house. She is her house. I go to my house, this one. No, porque no, ella dice así, pero nosotros no podemos decir ella porque es mi, ¿verdad? No, que tiene que ser ella. Ella se va para su casa. Su casa, o sea, her house. Ajá. She goes her house. She goes. Vaya. Juan Carlos, Juan Carlos, ok, ya le van a ayudar ahí por el audio. Juan Carlos tiene problemas de audio ahorita, ok, ya le van a escribir. Pero Juan cada Carlos. Uno vamos a entrevistar a alguien diferente, ¿vea? Ajá. No tenemos que estar copiando lo que Denis está copiando, sino que tenemos que entrevistar a alguien más. ¿A alguien diferente o entre todos hacen las diferentes preguntas, right? Ajá, okay. Porque pueden poner la misma persona también. Ah, ay, está bien. Vale, entonces la última, Nubia. What do you do at 8 p.m.? I connect to my English class. She connects. Ella exactly. Se conecta. Very good. She connects to her English class. English class. Vaya, ahora que Marta le pregunte a Ramón, entonces. La ok, segunda. Martita, Raymond number. Bueno. Vaya, Ramón, voy pues. ¿Eh? What do you do at 5 a.m.? A esa hora no vaya, she, her, no, no, she, her, no, ella su estudia, sí. Entonces, ¿cómo es? She studies English. Ya no lleva el English.
Do you have a hair? No. No. No, no puede, porque lleva she. En inglés. Ajá. Solo en she ajá. Studies English. English. Y she, ajá. Entonces igual en cocinar. She ella cooks. Cocina no, la sí, cena. She cooks dinner. Dinner. Ahí sí. No lleva la hair. No. Depende no, si es la cena solo de ella, pero si cocina la cena para todos, ya no le pone hair. ¿Sí? Ahí depende de, cómo, de qué se... Re, se no, yo mentira. Creo que ella cocina para toda la familia. Ah, entonces solo dice, she cooks dinner. Dinner. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Muy bien. A ella le cocina. Ya, yeah, hago la todos. Sigamos con... Tres son, ¿verdad? A don Enrique. Percy. Ok, Enrique. Enrique. La número dos. Rosy, pregúntele. Enrique, what do you do at? Half past five a.m. Half past five, excellent. Very good. I watch TV. Juan Enrique. Hola. Ayem. Madrugador a ver tele. Sí, me levanto. Watch el noticiero. Yes. ¿Ah? Sí, a ver las noticias. Hechos. Ah, ok, very good. Excellent. Uh-huh. Good, 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 good. Sería he watches. Ajá, he watches TV. 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 La otra. It's sería what do you do at 6 p.m. I eat dinner. ¿Qué come su cena? He porque es la cena de él, ¿verdad? Yeah, it could be like that. His dinner. Uh-huh, his dinner or his dinner. No problem. Dinner. It's dinner. La otra. I am studying English. What do you do at 9 a.m. 9 a.m. 9 a.m. A.m. Ahora drink a coffee. I drink a coffee. Coffee. Ahí sí lleva el his. No. Su café, ¿verdad? No, no, solo no. He drinks coffee. Uh-huh. A coffee. Or drinks coffee. Uh-huh. Ah, okay. Sí, ya. Todavía no. No escucha, no, Juan no Carlos. Escucha. Uh-huh. Ah, vaya. Ahora que pregunte Ramón. Vaya. Pregunte usted, pues, Ramón. Bueno. Sería a Marta, ¿verdad? Dele, pues. Sería, what do you at? Sería 10 p.m. 10 p.m., uh-huh. Martita. I finished my English class online. Excellent. Very good. I finished my English class online. She finishes class. Se pone finishes. Finishes, exactly. Uh-huh. Finish, the third person. Uh-huh. My English. She finishes her English class online. Online. Uh-huh. Mm-hmm. Class online. Her class online. She finished her class online. Mm-hmm.
online. What do you add? Póngale verbo, Ramón. Póngale verbo. What do you do? What do you do at? Sería 11 p.m. 11 p.m. Ajá. I go to bed. Sí. She goes to bed. Excellent. Oh, no, it's her. Go. No. She goes. Goes to bed. That's okay. A la cama. Yes. Sí. Ella se va a la cama. She goes to bed. Se traduce, ella se va a dormir, ¿ok? What do you do at 7:20 p.m.? I take a shower. Ok. Antes de irme a dormir. Antes de ir a dormir. Thank you. She takes a shower. Sí. Excellent. Ajá, because it's her person. Vale, entonces me falta preguntar a mí porque me falta a mí llenar la primer casilla. Ok, Nubita. A Denis. Vaya, preguntarlo, no nos escucha. No, Juan, no escucha, no lo escuchamos. Bueno, entonces a Denis. Sí. What do you do at 12 p.m.? 12 o'clock p.m. Quiero ver a esa hora. I am. Yo estoy vendiendo. ¿Qué? ¿Cómo se dice, teacher? Vender. Vender, ajá. I sell coffee. Ah, ok. Coffee. What do you do at 5 o'clock p.m. Arrive my house. She arrives her house. ¿Sí? Arrives. Así vea. She arrives at her house. A su casa, ¿eh? Bye. What do you do at 8 o'clock p.m. I eat dinner. Excellent. Por eso llega tarde, fíjense. Hombre en el trabajo. Sí, cabal. Okay. Dinner. Okay, finished. Okay, very good. Excellent. Completaron todas las tres personas, ¿sí? Sí. Cuatro y cinco. Okay, four people. Okay, perfect. Excellent. Okay, very, very good. Ahora revisamos todo en la clase principal. Okay? Okay. Very nice. Yes. Nice. Finish. Finish. Yes? Okay, very good. Now we're going to check the answers, okay, in the principal class. Okay, let's go out from this this room and let's meet in the main room. Okay.
Okay, guys, now that you are back, now you're gonna give me the answers, okay? I will ask for volunteers to read, pero no me lo van a leer todo por el tiempo, sino que solamente lo que me dice de una persona, ya sea Rachel, Martita, Ramón, okay, Elmer, etc. Okay, me van a hacer así. Teacher, Raquel eats her lunch at 12 p.m. Raquel takes a shower at 8 p.m. For example, this is an example. Rachel arrives home at 5 p.m., etc., etc. Okay, so practically what you have to do is to read. Eso van a hacer, leer lo que han escrito. Okay, read what you have completed in the table. Okay, Sonia Marisol, let's start with you. Okay, can you please read the number one? Or the number 2, 3, or 4, you decide. Choose one person, okay. Right? Number one, mm-hmm. Rachel. Rachel, her lunch 12 p.m. Okay. At 12 p.m. Mm-hmm. Yeah. Rachel cooks dinner at 5 p.m. Mm-hmm, mm-hmm. Rachel study English at 8 p.m. Excellent. Two. Finish? Only three, right? Okay. Very good. Los tres. No. Three activities. Three activities. Excellent. Sí. Okay. Very good. Very good. Nubita, please continue. Choose other person. Ramon gets up at 5 a.m. Okay. Raymond eats dinner at 6 p.m. Mm-hmm. Ramon drinks coffee at 9 a.m. A.m. Excellent. Very good. Juan Enrique, please, next. Rocío. Rocío, okay. Uh-huh. She can mail 10 p.m. At 10 p.m., perdón. Uh-huh. Uh-huh. She check email at 10 p.m. She goes to bed at 11 p.m. Okay. She listens to music at 7:20 p.m. Okay, very good. Okay, excellent. Okay, Rocío listens to music. Good. Denny, please continue. Microphone, please. Activate it. Thank you. Marta, she finished her English online at 10 p.m. She goes to bed 11 p.m. She takes a shower at 7:20 p.m. Okay, very good. She takes a shower. Excellent. Very good. Okay, let's see. Next person, please, Raymond. Solamente que la primera no se la copié a Nubia. Si alguien me ayuda. Okay, o choose other person. Escoja otra persona, no precisamente. No, solo esa. Solo dos copié, la otra no la copié. Pero tiene supuestamente tres personas que entrevistó. Tuvo que haber completado a tres personas, ¿ok? Sí, quiere decir nueve oraciones. Escoja otra persona si no tiene completo. Marta. Martita, ¿ok? Very good. Wow. She finishes my English class online at 10 p.m. Ok, very good. Ahí me le va a cambiar, Raymond, please. Sí. No va a decir, she finishes my English class. No, her English class. Her, exactly. Porque es la clase de ella, okay? That's it. Her. La otra es,
She goes to bed at 12 p.m. Uh-huh. At 12 p.m. Wow, Martita, se duerme en vez de almorzar. P.m. No, P.m. no es en la noche, P.m. es al mediodía. Ajá. Así que no sé qué hace, Martita. Yo sleep. No, y la otra. Microphone, microphone, Martita, microphone. She takes a shower at 11 p.m., teacher. Ah, 11. 11 p.m., ok. Pero se pueden hacer muchas cosas, no hay problema. Yes, no problem. She takes a shower at 20 past 7 p.m. Excelente, ajá, very good. Ya, y dice que sí se baña, ¿no? En la noche. Yeah, so it's real, it's real. Esperancita, okay, next. Esperancita, are you there? Se me ha desaparecido Esperancita. Ahí está Esperancita. Okay, hello, 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 Esperancita. Turn on your microphone, please, because it's off. Mm-hmm. Yeah. A cualquiera de los que estuve. Yes, ajá, choose one. Mm-hmm. Choose one person, no problem. Ay, pero no copié las preguntas así en inglés, fíjese. No, only the answers. Tiene que leer solo lo que escribió. Ajá, el nombre de la persona, la actividad y la hora, ok. Ajá, Enrique. He watches TV. Excellent. At 5:30. Half past five. Mm-hmm. Second activity. A.M. A.M. No, la copié bien, teacher. Ajá, the second activity. Enrique dice, he eats his dinner. He eats his dinner at... 6 o'clock. Six o'clock. He drinks coffee. Mm-hmm. He drinks coffee. Mm-hmm. 9 o'clock. At 9 o'clock. Okay, very good. That's it. Ah, very nice. Es verdad, sí dijo Enrique, drinks coffee at 9 o'clock. Okay, mm-hmm. Very good. Remember, cada vez que diga una actividad y la hora, póngamele at, okay? At, and that's it, okay? Very, very good. That's it. Now we are going to continue, okay, for this part that we have here. This is the second part, yes, just sort of finishing, okay? Is this part, the second, okay, the second part that we have here. Page number 38, page number 38, okay? The activities that we have here. It says here, okay. This is in pairs, ahora es en parejas, right? This is in pairs, that's it. Interview is entrevistar, okay? Interview a partner about his or her activities en las actividades, dice, de un día usual de trabajo, ¿ok? Using information questions, right? For example, in the morning, ¿cuál es la pregunta para hacer? ¿Qué haces en la mañana? Vamos a ver. What do you do in the morning? Excellent. What do you do in the morning? ¿Qué haces en la tarde? What do you do in the afternoon? Aha, very good. ¿Y qué haces en la tarde-noche? What do you do? What do you do
in the evening. Excellent. Okay. So, over here, my friends, aquí como aquí no dice el nombre de nadie, aquí exactamente me le va a poner el nombre, okay? For example, Rocío. This is example, ¿eh? This is, no lo copie, que este es un example. Okay, Rocío. So, Rocío, please. What do you do in the morning, Rocío? Si se fijan, aquí tienen muchas rayitas, pero tampoco vamos a llenar una por una con cada actividad porque pues quedamos, no nos alcanza la hora, right? So, van a decir de 3 a 4 actividades, okay? From 3 to 4 activities, no problem. So, ahora bien, no solo quiero que usen actividades, por ejemplo, como take a shower, get up, eat breakfast, que ahí se murieron las tres, no. Quiero que piensen toda la mañana, desde que se levanta hasta que son las 12 del mediodía. Pero sobre todo quiero que use actividades que hacen un día típico en su trabajo. ¿Qué hacen las mañanas? Bueno, what do you do in the morning? Vamos, Rocío. Number one, what do you do in the morning, Rocío? Your microphone, please, because it's off. Okay. I take a shower. Okay. She takes a shower. Ajá. Continue. No le voy a decir, ajá, decime otra. No, in English. Okay, Rocío, next. I go to work. Ah, very good. Number two, she goes to work. Ajá. Number three, Rocío. I check email. Ah, she checks emails. Okay, very good. Intentemos la cuatro. Number four. I read a book. Ah, she reads a book. Okay, thank you. Okay, Rocío, what do you do in the afternoon? De la tarde es desde las 12 hasta ya por las 5:30, okay? Vamos, number one. I have lunch. Ah, she, look, has lunch, blah, 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 etc., etc., etc. Very good, Rocío, thank you very much. Okay, this is what you have to do, okay? Ahora, les van a sobrar más espacios porque tal vez la letra suya es más grande y lo pueda completar aquí, etcétera, okay? Pero no vamos a completar una por una, sino que hagamos un intervalo ahí de entre 3 y 4 oraciones, okay? From 3 to 4 sentences. What do you do in the morning? What do you do in the afternoon? And what do you do in the evening? You can check the list of activities that you have there. Yo vendo café, yo superviso a los trabajadores, I supervise, tiene reuniones, I have meetings, I call clients, okay, I check documents, I write reports, I don't know, different activities that you can do, okay? So, cuando yo ya termino con Rocío, ahora viene Rocío y me entrevista a mí. Okay, now Rocío. Okay, Iris, ready? What do you do in the morning, Iris? Oh, in the morning, I have classes. Okay. La otra, ¿qué más haces? No, no le va a preguntar así. Next, what else? Repite esta pregunta. What else? What else? What else? Ajá. So, diga así, what else do you do? What else? What else? Do you do? Ajá. What else do you do? This is like, ¿y qué más haces? ¿Ve? Para que no le diga, ajá, decir, ¿qué más? ¿Ah? ¿Qué? Oh. Ok. ¿Ve? What else do you do? ¿Ya? What else? ¿El qué? ¿Qué dijo? No, repeat please. Ajá. ¿Sí? O le dice, excuse me. Perdón. Ajá, ve. Ok, that's it. So, those are expressions that you can use. Va, para no estar hablando español ahí, right? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más? ¿Qué más? No, what else, ve? What else? What else do you do? What else do you do? Repeat please. Excuse me.
Okay, etc. Okay, my friends, now you're gonna work in pairs, okay? We're gonna work in pairs, okay, for that part, okay? There we go. Check, please accept the invitation because now it's in pairs. Okay. Creo que vamos a trabajar en tríos porque Juan Carlos tiene problemas con audio, así que él va a estar presente, pero tal vez vía chat, ¿verdad? Podemos trabajar con Juan Carlos vía chat. Six, quizá AM. Primero una, quizá, ¿verdad? Y después la otra, ¿verdad? Ajá. Si quiere, me entrevista usted a mí y después yo la entrevisto a usted. What do you do in the morning? I get up 6 a.m. Get up, me dijo. I get up. Uh-huh. Oh, me levanto. Dijo ella que podíamos cambiar esos verbos, esas actividades para que no... Y poner otra más. Ajá, para que no copiamos siempre lo mismo. Pero voy a poner esa. ¿Pongo esa? Sí. ¿Sí? Vale. Entonces sería, she gets up. ¿Me dijo? ¿A qué hora? 6 a.m. What else do you do? In the morning. Porque son tres, ¿verdad? O cuatro de cada, sí. I go to working. I go to work. I go to work. Entonces sería, she goes to work. Where do you do? I check emails. And finish. Oh, falta una, ¿no? Fine. Ajá, sí, cuatro. Uh-huh. I speak. Dígale, Nubita, dígale, and the last one, y el último, and the last one. And the last one. Uh-huh. I speak, ajá. My boss. Repeat, please. I speak my boss. To my boss. To my boss. Mm-hmm. Photocopies. Mm-hmm. She owns the photocopies. Raymond dice, I own photocopies. Que él enciende la computadora. La fotocopiadora. Entonces, el al on encender, solo la S le agregamos. No, es el verbo turn on. Ah. Este es el verbo ¿cómo encender. ¿Cómo sería? Así, se lo escribo acá, ¿ok? Este es el verbo encender. Turn on. Perdón, on. Ah, okay. Es la tercera persona, sería turns, ¿ok? Turns on. The photocopier. Y fotocopiadora, así se escribe, photocopies.
Así, fotocopia. Fotocopia. Okay. Fotocopier machine. La máquina, ¿ves? Ajá. Fotocopier machine. Turns on the photocopier machine. Ok. Ok. Gracias. Ok. Thank you. Thank you. You're welcome. Ok, continue, continue. Pasar a past the revisation remesas. Check. Check. Mm-hmm. He checks. Checks. He. I cook dinner. Puchica cocina, ¿no? What else do you do? I study English. What else do you do? I listen to music. Listen. Me falta una. Sí. I do your homework. I do homework. No, chico, me está costando esto, pero. Sí, pero. Díctemelo ahí porque esto sí me perdí. Uh-huh. Vaya. Dice, I get ready to go to work. I get ready to go to work. Es este, mira, Saulito. She get ready to go to work. Si el otro sí ya lo tengo. Uh-huh. Así. Ah, esta que tenía duda. She gets ready to go to work. Uh-huh. Ya le agrega la tercera persona aquí en gets. Yeah. Okay. Uh-huh. Sí, gracias. Ok, very good. Se prepara next. Para ir a trabajar. Ajá, very good. Next. I greet my classmates. Classmates. ¿Cómo se pronuncia? Classmates. 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 Mm-hmm. I greet my classmates. Right. What do you do in the afternoon? What do you do? What do you do in the afternoon? Okay. Ajá. Bye. Ahora sería la tercera, ¿verdad? Ajá. Vaya, pero ponemos otra si quiere. Quiero ver. Va, pues. Quiero ver. I interview people. Interview people. Ajá, yo entrevisto personas. Very good. I interview people. Uh-huh. Excellent. Vale. Así es. Ahora,
Mm-hmm. In the evening. Mm-hmm. Next. What's in the evening? I listen music. To music? Then listen. To music. Mm-hmm. I listen to music. Mm-hmm. Next. Mm-hmm. Music y ya le digo cuál es la otra. I go to church. I go to church with my family. With she goes. I go to church with my family. Family, very good. Mm-hmm. Ajá. Ajá. Y la next. Otra. Next. I drink coffee. She drinks it. Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, la primera me dijo in the uh-huh. morning uh-huh. she goes to que usted se va al trabajo. Uh-huh. En la segunda me dijo que usted leía un libro. She uh-huh. read a book. Después uh-huh. dice que sell coffee. Uh-huh. Vende café. Uh-huh. En la tarde dice que usted she supervisor to people. No, in supervisa interview. Supervise. Ajá, supervise. Supervise people. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. En la segunda me dijo, she have meeting with her boss. Her uh-huh. boss or his boss, teacher? Boss. No, the boss, pero... Her o his? Her, porque de es ella. El jefe de ella. De ella, ok. Her okay. boss. Uh-huh. Ok. En la tercera dice que she attended staff. Attend staff. Uh-huh. Staff. Uh-huh. Ajá. Very good. Y puso una cuarta que dice she interviews people. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Vamos a corregir aquí esta parte que dijo ahí Juan Enrique, attend, ¿sí? Attend uh-huh. y assist. No es lo mismo. Pareciera que sí, pero no. Attend uh-huh. es asistir, pero de ir a un lugar. ¿Ok? Pero de ir a uh-huh. un lugar. En cambio que assist es ayudar a alguien, ¿sí? Entonces ella en ajá. este caso sí. atiende a las personas, pero porque les ayuda, ¿verdad? Entonces usted va a decir uh-huh. she assists, sí. ajá, she assists, he assists, uh-huh. clients, people, etc. Y no va a ser attend, ¿ok? Ah, y attend okay. es para ir a un lugar. Ok, that's it. Hello, hello. Hola, teacher. Ah, Lon, ¿qué pasó? Se fueron. Se fue. Ajá, se les cayó la conexión a los dos. Sí, es cierto, a Esperanza, a Martita, a Marisol, se le fue. ¿Ya vieron el grupo de WhatsApp? Yo es que se fue quizás la luz. Porque sí, aquí hubo un apagón, pero se vino de una sola.
Ah, vaya, pues eso. Sí, Esperanza, Martita, Marisol. Sí, que está lloviendo. Sí. Está lloviendo súper fuerte, Tich. Ah, ok, bien, entiendo entonces. Bueno, ante la naturaleza no podemos decir nada, ¿verdad? Porque pues está lejos de nuestro alcance, ¿verdad? Bueno, vamos a... Ahí está Rocío, creo que está sin luz, Rocío. Quizás solo con los datos del celular. Y a veces no alcanzan o se van rápido, porque es un video. Es bastante. ¿Por dónde se quedaron, Rachel? Fíjense que habíamos escogido este Raymond, What Do You Do in the Morning. Se fue la corriente. Sí, Rocío, se fue la corriente. Sí. Raymond, con usted. Entonces, A Ramón ya le habíamos preguntado. Y a Rocío estábamos por preguntarle lo what do you do in the evening. Aquí viene ya Ramón. Sí. Sí. Aquí viene ya. Hola, corriente. No. Hola, teacher. No sé qué le pasó. Se fue la luz. Aquí me comentan Esperancita, Marisol, todos, como ellas viven en el mismo sector. Todas escribieron aquí en el WhatsApp que se fue la luz, ok, allá sí. Ah, me quedé sola. Alone, no se preocupe, ahorita la mando. Aprovechando, a... teacher, aprovechando, sí. Yo estaba pidiendo ayuda. Uh-huh. ¿Cómo se dice, revisar, se dice check, ¿verdad? Inventario, check. Inventario. Uh-huh. Inventories. Uh-huh. Se escribe inventory. Inventories. Uh-huh. Inventar. I check. Usted lo chequea en el servicio de que lo va a los papeles, ¿verdad? Físicamente. Uh-huh. Físicamente se cuentan y se verifica en sistema. Ajá. Ok. The inventory. Ah, pues sí. Con B pequeña. Inventory. Uh-huh. Inventory. ¿Con O? Inventory. Ah, inventory. Inventory. Uh-huh. Inventario. Ajá. De café. Un inventario de coffee. Uh-huh. O puede decir también de coffee stock. Stock es todo lo que está en almacenamiento disponible para las ventas. Ajá. Yo creo que es mejor esa, stock. Stock. Coffee stock. S-T-O-C-K. Stock. Uh-huh. Yo creo que esa es mejor. Uh-huh. Entonces sería check. That coffee the stock. Coffee stock. Mm-hmm. The That's coffee, it. The coffee stock. Ah, okay. Very good. Very good. Pero ese café ya está procesado, ¿verdad? Ambos, porque a veces se verifica el café en el beneficio, que sería el café en pergamino. Mm-hmm. Los sacos de café. Okay. Y por la otra parte se verifica ya el producto terminado. Embolsado. Ah, el que ya va para los super. O se va para. Oh, ok, very good, nice. Ha de oler rico ahí, vea. Ay, riquísimo. Rico. ¿Cuál es el colmo de quien trabaje ahí que no le gusta el café? ¿Quién estaba trabajando con usted? Disculpe. Marisol. Marisol, bueno. Se nos fue Marisol, sí, no está todavía, ok. Así que le voy a mandar a Martita, ¿sí? Ok, ok. Ok. Para que termine al menos la parte que le hace falta, no es necesario volver a comenzar. Aquí viene Martita. Yo Fontán, ya había escrito. Ah, ok, bueno. Well. Marisol. Ah, perfecto. Ella la estaba entrevistando. Ok. Pues Martita, que la termine de entrevistar a usted, ¿ok? Aquí está. Ella, hey, sí. Ok, sí. Very nice. A book. Next, what else do you do? Hola. Hi, Raymond. Hola. Sí, es que se fue la energía. Ok, sí, pero mire qué bueno que ya regresó. Super. Okay. Sí. Sí, y en todos los que viven quizás al sector donde usted está también, Raymond, porque aquí me escribieron. Sí, yo creo que Elmer.
Marisol. Jenny, Marisol, Jenny. Esperanza. Uh-huh. Sí, la niña Esperanza en Aguachapán. Sí, exacto. Ahí ya, ya se están conectando también otras compañeritas por aquí ya. Uh-huh. Ok, ya, ya están conectándose, quizá ya vino la energía otra vez. Ok, very nice. Enrique, creo que aquí está. Ajá. No sé. A mí me está fallando el internet también. Sí, estamos bastante bajos. Ahorita están frozen. Ajá. Ok. ¿Cómo vamos con la actividad? ¿Ya más o menos completa o le falta bastante? Ya terminamos. ¿Ya? ¿Finished? Ok. Finished. Va. Finished. Vamos a revisar, ok. We're gonna check it. Y los que todavía no han terminado, podemos completarlo. Rosy, la 4, después de leer el libro. Okay, my friends, now that you are back, okay, Elmer regresó, very good, Elmer. Okay. Sí que hemos tenido mala suerte ahora con la luz, ¿eh? Se nos ha ido, pero bueno, this is El Salvador. Okay. Así que no hay de dónde extrañarnos, ¿verdad? That's it. Sí. Y también que está lloviendo, escucho por ahí, creo, en su casa, Juan Enrique, está lloviendo. Sí, está lloviendo fuerte. Sí, acá está lloviendo también. Y se escucha, ajá, se escucha la lluvia por ahí, ok. Bueno, vamos a tratar de leer, ok, a ver, y si no lo tienen completo, pues vamos a escuchar ahí a los compañeros y a completar, ok. For example, the number one, Rocío, please. Dígame una persona que entrevistó. Ajá. Tell me the person you interview. Activate your microphone, please, because it's off. Mm-hmm. Rachel. Rachel. Okay. In the afternoon. Ajá. She checks email. Ajá, she checks emails. Ajá, very good. She next, report the computer. Uh-huh. She drinks coffee. Okay. She finished the work. Okay, she finished the work. Okay, very good, very good. Excellent. What about Nubia? What do you have there? Who was the person? Creo que era Marisol, right? Marisol. Uh-huh, Marisol. Marisol. Okay. Uh-huh. In the morning or uh-huh. In the... afternoon. You choose anytime. Okay. In the morning. Mm-hmm. She gets up at 6 a.m. Okay. She goes to work. Marisol check email. Checks emails. Emails. Uh-huh. She speaks to her boss. Excellent. Mm-hmm. She speaks to her boss. Very good. Very good. Okay. Next, Martita. Do you have any person there? Sí, your microphone is off. Elmer. Elmer, ajá. Uh-huh. In the afternoon. Sí, in the afternoon, he eats lunch. Elmer drinks coffee. Mm-hmm. He reads a book. Elmer checks emails. Okay, excellent. Very good. Very good. Okay, Elmer reads a book. Excellent. Okay, Kike, next, please. Danny, in the
evening. Mm-hmm. She listens to music. She goes to church with his family. Okay. Uh-huh. She drinks coffee. She drinks coffee. Excellent. Drinks very coffee. Good. Uh-huh. Very good. Okay. Mm-hmm. Rachel, what about the person you have? Rachel? Microphone, please. Rocío, in the evening. She watches TV. Uh-huh. TV. 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 Next, she listen to music. Excellent. Mm-hmm. And she reads a book. Okay. Next, she surfs internet. Oh, she surfs. Navega, pero no. Yeah, that's okay. Uh-huh. She surfs mm-hmm. the internet. Very good. Raymond, please. Rachel. Okay, Rachel. Mm-hmm. What do you do in the afternoon? She checks email. She replies to computer. She drinks coffee. She finishes a work. Okay, finishes work. Finishes. Excellent. Uh-huh. Very good. Finishes. Very good. Elmer. Finishes. Hello, Elmer. Can you listen to me? Hello. Oh, okay. Uh-huh. Para comenzar. Uh-huh. Diga el nombre de la persona y la actividad que hace, right? Uh-huh. La Niña Marta. Niña Martita. Ajá. Uh-huh. Okay. In the morning. Uh-huh. She okay. gets up. She gets up. Uh-huh. Next. She wears got. Can you repeat, please, Elmer? She wears got. Uy, ahí no le entiendo. ¿Qué quiso decir, Martita? Ella no reza. Perdón, no lo había entendido. She prays God. Ajá. Praise God. Sí, ya me acordé. Okay. She puts on the clothes. Puts on sí. her clothes, ajá. Puts. Sí. Si no mal les entendí, creo, se pone su ropa, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí. Ajá. Puts on her clothes, ajá. She brushes her teeth. She brushes her teeth, ok. Very good, very good. Ay, repita esta palabra, oigan. Teeth. Que se les oiga, no sé, como que fuera una Z al final, una Z española, ¿sí? Teeth, eso. Porque si dice tits, si dice así, es una palabra ahí donde comieron los bebés cuando sacaron leche, eso. Eso significa. Entonces, si usted pronuncia mal, las personas le van a entender mal. Brush her tits. Uy, van a decir siempre. No, ¿verdad? Ajá. Entonces, la pronunciación es, oigan, tis. Ajá, tis. Eso. Brushes her tis.
Okay, that's it. Okay, ahí estamos bien. Okay, very good, Elmer. Okay, very, very, very nice. Okay, that was the part, guys, related to, that was the part, this part related to the activities. Okay, now, my friends, we have the second attendance. Tengo aquí la lista. Okay, sé que ha estado bien irregular, de verdad, este, el internet, la luz, okay, por el lugar donde están, ok, así que pues no hay duda de que sí ha pasado algo, ¿verdad? Ya se reportaron los demás compañeros. Eso es lo importante, miren, eso es lo importante de no faltar a clases cuando, no voy, ¿por qué? Porque cuando realmente hay emergencias como ahora, no le afecta tanto. ¿Sí? Pero imagínense que no se conecta ya a las 500 y cuando se va a conectar no hay luz, ahí sí le puede afectar mucho. Pero gracias a Dios ustedes han sido bastante buenos en la asistencia y pues yo siento que pues con unos dillitas no va, con un día que pase o a Rachel, por ejemplo, del viernes, pues no le afecta así de decir, Dios mío, aplazo el módulo por asistencia. Así que eso es lo que me gusta, ok, por eso es que no me aflijo tanto, ¿verdad? Pero entiendo que la luz es algo que no podemos controlar. Ahí está Dani, ok, very nice. Lista para la attendance, ok, very nice. Sí, 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 y ahí se fueron la mayoría, ok, en algunos casos quizás no ha llegado la luz aún. Este, pero bueno, aquí estamos, no se preocupe. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Present, very good. Esperanza Antonia García Rivas. Esperancita sí se desconectó, estuvo, pero se desconectó. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Iris Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones, absent. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Lucrecia Raquel, ajá. Present. Present, excellent. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present. Saúl Antonio Hernández Juárez. Saulito absent right now. Bueno, estuvo, pero ahora ya se desconectó también por energía eléctrica. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla, absent. Ricardo Alberto, absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present. Rubén Ernesto Paula Morán, absent. Marjorie Itzenia Aguirre, absent. Ok, next, Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita Abigail, ok, Tabla de Guifarro, absent. Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos ahí está, perfect, excellent. José Elías Montoya Beltrán, absent. Ok, Jasmine Alcira Castaneda de Villeda, absent. En Blanca, Iris Blanco de Cortés is absent as well. Okay, very good. My friends, now we are going to work, okay, on the exercises that we have. Hay un documento por ahí que yo les puse que es acerca de speaking practice, right? Es acerca de preguntas, right? Speaking practice. Ahí está uno que dice speaking practice. Y tenemos student A and student B. The number one, for example, the number one, Martita Amelia, can you read the questions? Hay siete preguntitas, no son muy largas, siete preguntas. Ok, Martita, read the seven questions. Y de ahí Sonia Marisol is going to read the other seven questions in the student B. Ok, Martita. Ok. What is your name? Mm-hmm. Where do you live? Live. Live, perdón. Uh-huh. Okay, number, yes, number three. What's your favorite food? How are you today? Mm-hmm. How many brothers and sisters do you have?
Very good. What do you do on Saturday? Very good. Okay. The other, please, Sonia Marisol, the student B. What's your last name? Mm-hmm. Where do you work? Excellent. How old are you? Mm-hmm. What's your favorite color? Color. Very good. What's your best friend's name? Name. Very good. When is your birthday? Mm-hmm. What time do you get up? Get up. Excellent. Okay. Very good. Aquí ya no se preocupen de que copiar la respuesta del compañero. No, 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 no. This is a speaking practice. Okay. For example, Nubia, entrevísteme a mí las primeras 7. Así van a ser. No quiero que copien nada. No, no, no. Only speaking. Okay. Try to remember. Son preguntas que ya vimos en todo el mes. Okay. Okay. Nubita. What's your name? My name is Iris Garcia. Where do you live? I live in Santa Tecla. What do you do? I am an English teacher. What's your favorite food? My favorite food is, oh my God, tacos. Oh, burrito. How are you today? I'm very fine. How many brothers and sisters do you have? I have one sister and one brother. What do you do on Saturdays? On Saturdays, well, in the morning, miren solo así general, right? Well, in the morning I get up at 8 a.m. Then I make a breakfast for my family. In the afternoon, I visit my mother and my father. And then my mother and me make sometimes, for example, pupusas, the family. In the evening, I watch TV with my family. We eat dinner. We buy, for example, food, or I make the dinner. Okay? And I go to bed at 11 p.m. Finish, right? That's it. Si se fijan, hay preguntas bien específicas, right? Pero lo que quiero es que usen respuestas largas, ¿ok? Por ejemplo, what's your favorite food? Taco. What's your name? Carlos. How old are you? 20. No. I want you to use a structure. Acuérdense, cuando ustedes ya manejen el inglés, ahí sí díganlo como ustedes quieran. Pero ahorita vamos a practicar la estructura, ¿ok? No copien la respuesta del compañero ni nada. No, it's only speaking practice. Okay, my friends, you are going to work right now. Vamos a ver a cómo nos toca ahorita a trabajar. Muy bien. Voy a mover a Juan Carlos porque Juan Carlos escucha, pero no pueden escucharlo. Así que vamos a trabajar ahorita. Lo vamos a trabajar ahorita en otras parejitas. ¿Ok? En tríos, ¿ok? Unos en pareja y otros en tríos. Ok, let's practice, please. The speaking practice for today. Accept the invitation right now, please. Hi, my friend. What do you do? Voy a abrir mi WhatsApp. Oops. Permítame que vamos a ver también. I drink a coffee. Allá quien diga que bebe jugo o algo le dan parranda, quizá, ¿verdad? Everybody drinks coffee. Coffee. Yes, okay, very nice. Vamos. No, that's
4 veces o 5 veces al día. Oh my God, you are addicted. vamos a ir así, miren, Marisol, you want us Iris? Ok, y Lucio pues le pregunta, Rachel and Rachel to Marisol, ok? Okay. That's it. Go ahead, please. What's your name? My name is Rocío. Where do you live? No, live. Acuérdese. Live. Huh? Where do you live? Where do you live? Uh-huh. I live in Aguachapán. What do you do? I am credit manager. Mm-hmm. What's your favorite food? My favorite food is hamburger. Hamburger. Digan, aquí la voy a interrumpir. Digan, favorite. Hamburger. Delicious. My favorite food. What? Okay. What's your favorite food? Mm-hmm. How are you today? My day is very nice. Mm-hmm. Very good. Oh, very good. How many brothers and sisters do you have? I have one brother. What do you do on Saturday? Mm-hmm. In the morning I listen to music, I watch TV, in the afternoon I drink coffee, I check emails, in the evening I go to bed. Okay, what time do you go to bed? Five past ten. Okay, very good, very good. Okay, excellent, very nice. Okay, Rocio, please ask Rachel. Then Rachel, you ask Marisol. Very nice. What color green? What's your best friend's name? My best friend is Angelina. Jolie, wow. Wow, so famous, ¿eh, Deni? Famous friend. No le voy a decir Angélica, ¿verdad? Angelina, Jolie. Angelina, wow. Uh-huh. When is your birthday? My birthday in the 23rd of January, very good. Okay, solo aquí lo voy a interrumpir acá. Excuse me, digan, no digan birthday, digan birthday. Birthday. Excellent, como que fuera una E, birthday. Birthday. What's your favorite, when is your birthday? When is your birthday? Excellent, very good. My birthday is in the 23rd of January. Ok, ahora, Deni, como está diciendo la fecha completa, ¿se acuerda? Ya no va a decir in, va a decir on. Va a decir in si es solamente el mes. Mes. Pero como está diciendo la fecha, va a decir on. On the 23rd of January. Mm-hmm. Excellent. Very good. Continue, Enrique. Okay. What time do you get up? I get up at 5 o'clock. Excellent. Okay. Very good. PM o AM? AM, okay, AM. Very good. Okay. Next, please. Ahora le voy a preguntar a Enrique, siempre. Okay, Enrique. Very good. Y de ahí, Enrique, a Raymond, okay? Mm-hmm. Okay. What's your last name? My last name is Ramos. Uh-huh. ¿Su nombre? ¿También? Uh-huh. Teacher, her name is... What is your best friend's name? Uh-huh. ¿Cómo se contestaría?
My best friend's name is, o usted dice her name is, o his name is, okay. Dependiendo si su mejor amigo es hombre o mujer, right? Okay, Nubia. What is your name, friend? What is your best friend name? My best friend is Yvonne. When is your birthday? My birthday is in October. In October. On October. ¿Y por qué es mes? In October. Es mes, acuérdese. In October. Sí, very good. Sí, mes. In October. What time do you get up? I get up at 5 a.m. 5 o'clock. Okay, thank you. You're welcome. You're welcome. Very good. You're welcome. ¿Ya le preguntó usted, Lubina? ¿Ya le no, ahorita le voy a preguntar. Okay, no. Go ahead. Ahorita. What's your name? My name is Marta. Where do you live? I live in Ataco. What do you do? I'm a purchase and sale manager. What's your favorite food? My favorite food is frijoles. Beans. Beans. Okay. Casamiento. Ajá. Casamiento. Okay. How are you today? Fine. Thank you. How many brothers and sisters do you have? I'm two sisters and one brother. I have, ¿verdad? I have. Okay. What do you do on Saturdays? In the morning, I work. Next, in the afternoon, take a nap. ¿Sí ve? Gracias. Okay. Take a nap and watch TV. Next. por los desvelos de las clases. Next, take a diner, my family. Eat dinner with my family. Excellent. Very good. What's your last name? My last name is Fontan. Where do you work? I work in La Majada. How old are you? I am 52 old years. What's your favorite color? My favorite color is green. What's your best friend's name? My best friend's name is it's in family. Tonight picture on family. Next. Okay. Va, Denny. Vaya. Yo voy a ser la student A.
Eight. Eight. Diga, Denny, diga. I am student A. I am a student A. Ajá. Next. Okay. Ramón, ¿le va a preguntar usted a Denny o le pregunto yo? Ah, pregúntale usted. Okay. What's your name? My name is Denny. Where do you live? I live in Huayua. Okay, what do you do? I am employed. What's your favorite food? My favorite food is seafood. What? My favorite food is seafood. Seafood. Ah, perdón. See, that's okay. Seafood. Fish. Ajá. Fish. Ah, pescado. No, todo lo que tenga que ver con mariscos, right? Wow. Ah, okay. How are you today? Very happy. Very nice. Very happy. Okay. How many brothers and sisters do you have? I have a sister. Okay. What do you do on the Saturday? I take a walk. I take a walk. Ah, okay, very good. Okay, okay. Bye. Bye, Ramón. Okay, very good. Uh-huh. Raymond. Sí, student B. 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 Yeah, student B. What's your name? My favorite its color is black. Favorite. Uh-huh. Your color is black. Black. Like your shirt. Uh-huh. What's your best friend's name? My best friend name is Carlos. ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Carlos? When is your birthday? My birthday is August. In August. Mm-hmm. In August. Es como que dijeran con agosto con ojo. August. Uh-huh. August. Uh-huh. Very good. What time do you get up? I get up in 6 a.m. At 6 a.m. 6 a.m. Very good. Very good. Okay. Okay, finish? Finish. Yes, excellent. Finish. Very good. Now, my friends, we continue with the second one. Pero ahora se van a preguntar las horas. What time do you? Aquí en el segundo documento que les envié, right? The second document. Okay, we have the same. Okay, student A, student B. What time do you? Okay, what time do you? For example, Marisol, you ask Rocío. Okay, what time do you take a shower? I take a shower at. No se les olvide el at. ¿Ok? Traten de usar horas que no vayan a ser solo 6 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock. Ok, no. Traten de usar medias, 20 minutos, 15 para practicar a quarter past, a quarter to, half past, etc. ¿Ok? Let's start practicing this. This is the last task that we have for today. ¿Ok? Continue, please. What time? Where do you work? I work in La Majada. How old are you? How old are you?
25 years old. Mm-hmm. What's your favorite color? My favorite color blue. Mm-hmm. Is blue. What's your best friend's name? Tu mejor amigo o amiga, nombre. Best friend. It's Elvin. When is your birthday? My birthday is August. Agosto. In August. Mm-hmm. August. August. What August. Time do you get up? I get up at 5 p.m. Okay, very good. Nice, very good. Okay. Now, guys, we continue with the second activity. What time do you? Okay. Practice, please, the time. Try not to say just o'clock, 3 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock. No, try to use different alternatives. For example, a quarter past one, half past three, etc., etc. Okay? For example, the number one, tengo aquí la pregunta uno. Martita, hágase la Nubia, please. Number one. What time do you take a shower? Nubia. I take a shower. It's perdón, porque ahora ya vamos con activities. I take a shower at 6:30. No. Half past six. 6:30, ¿verdad? Half past six. Very good. Okay, that's it. So, y así, ahora Nubita, pregúntele una a Elmer. Elmer le pregunta a Amelia, Maya, Martita, Amelia, etc. La idea es que interactúen entre los tres, ¿verdad? Para que no se estén esperando, pobre Elmer, hasta el final, que terminan una por una, ¿ok? Incluso las pueden hacer en desorden, la idea es que practiquen, ¿ok? Ok. Vaya, Elmer, dele. No alcanza el tiempo. Ok, my no friends. El tiempo. Hello. Ok, teacher. Now we're going to practice the second activity. The second activity is, what time do you? Ok, ya la vieron. What time do you? What time do you take a shower? What time do you go to work? What time do what you? What time does your boss start okay. work? Mm-hmm. We're going to practice the time. Pero traten de no usar lo mismo como o'clock, 6 o'clock. A todo lo clock, ¿verdad? No, ok, póngale half past, a quarter past, a quarter to, 22, etcétera, etcétera, ok. And then, pero tampoco quiero que lo haga Ramón y Denny, primero las 10 y después Denny las otras 10 a Raymond, no. Hagámoslo más interactuado porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ok. So, Raymond le pregunta a Denny, Denny a Enrique, de un solo, así, ¿ok? Kike le pregunta a Raymond again. Incluso pueden hacer preguntas así, random, las que ustedes quieran, no precisamente orden, ¿ok? That's it. So, let's start practicing. Raymond, you start. You ask Denny, please. Denny, you ask Kike. Ok, Raymond. Okay. What time do you take a shower? Denny? Denny? At
at 6 o'clock. Ok, no. Half past 6 o'clock ya no se dice, sino que el o'clock, acuérdese que solo va cuando sean las en punto. So, half past 6. Half past 6. Excellent. Okay, now, Denny, you ask Kike. What time do you eat lunch? I eat lunch at 12 o'clock. 12 o'clock. Very good. Kike, ask Raymond. Raymond, number 7, what time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? I eat breakfast at 6 p.m. Okay, breakfast. No. Breakfast es el desayuno. Es que trabaja de noche. Okay. AM sería Raymond. Okay, AM. Yeah. Excellent. AM. Very good. Okay, now Raymond's other question to Denny. What time do you watch TV? A quarter to 6 p.m. P.m. Excellent. Very good. Then it to Kike. What time do you arrive home? Arrive home 1:45 p.m. A quarter to 5 p.m. Very good, very good. Raymond, what time do you relax? I relax 8 p.m. In the class, right? Yeah. Next, Raymond. La número 6. Number 6. Number 6. Excellent. What time do you check your email? Very Danny? Good. O'clock p.m. Okay. A Marisol. What time? Ya me hizo la pregunta. Se congeló. Sí, porque no la escuché. Sí, está frozen. Que le pregunte Rosy porque solo se escucha por ratitos. Ok. What time do you take a shower? I take a shower after 6 a.m. What time do you eat lunch? I eat lunch 7. No. At 12 past 7 a.m. What time does your boss start work? He starts work. At 7 a.m. Very good. Diga Marisol, half. Eso, con J. Half past 7 a.m. Excellent, very good. Continue. What time do you watch TV? I watch TV 10 o'clock. At 10 o'clock. What time do you go to bed?
I go to bed 6 p.m. No, I am. No, go to bed. Go to bed, dormir. I go to bed. Sí, a la hora que se va a acostar. Oh, okay, perdón, perdón. Excuse me, excuse me. Insomnio, dije yo. Oh, my God. Hace turno de noche, digo, no puede ser. Es, I go to bed 10 o'clock p.m. At 10. Ten. I ten o'clock p.m. Ah, pero no, fíjense, porque las 10 terminamos clases, hasta 10 o'clock p.m. No, pero no era los sábados la pregunta. Well, no exactly. Mm-hmm. This is optional. Ajá. Okay. What time do you check your email? Your email. Mm-hmm. I check to email at 12 o'clock. What time do you eat breakfast? I eat breakfast 5 past 6 a.m. Very good. What time do you arrive home? I arrive home at 4 o'clock p.m. What time do you get up on Sunday? Mm-hmm. Sunday. Sunday. Mm-hmm. Sunday. I get up on Sunday. It's 8, half. La L, Marisol, la L no la pronuncia, ¿sí? Half. After 8 a.m. Very good. Mm-hmm. What time do you relax? I relax afternoon. Oh, ¿cómo decir? La tarde del sábado. Uh-huh. I relax on Saturday afternoon. Saturday afternoon. Very good. Nice. Excellent. Mm-hmm. Finish, Rocio? Finish. Okay, very good. And Rachel? Finish. Rachel, dame para... Ok, very, very good. Este, de lo que estuve escuchando, no se le olvide, Marisol, decir at, ok. At. Ajá, at, cuando sean actividades, ¿sí? La pronunciación del día de la semana, Sunday, ok. Sunday, aunque va con U, ok, Sunday. Sunday. Dice. Dígame. La 5. What time do you, para que se oiga como unidito, el go to bed. What time do you go to bed? What time do you go to bed? Entonces usted, si lo quiere hacer más rápido, go to bed. Go to bed. Pero si no, go to be. Go to bed. Go to bed. Ajá, go to bed. No bed. Ajá, bed. Okay, go to bed. What time do you go to bed? What time do you go to bed? I go to bed at 6. Well, Marisol, at 6, like the chicken. Go to bed. No, hay unos trabajos que sí, ¿verdad? Porque hacen turnos sí. Y todo, y uh-huh. A la cama a las 6. Ajá. Okay, very good. Excellent. Very nice, okay? Very good practice. Cumpleaños, birthday... Favorito, favorite. Ok.
Okay. Say, unas palabritas que usualmente pronunciamos favorite. Diferentes. Ajá, no es favorite, es favorite. Okay. Aquí hacemos ya, ok. Very good. Favorite. Question? Favorite. ¿Otra preguntita? ¿No? ¿No questions? No questions. Ok, very good. Let's come back to the main session because the time is over for today's class. Yo. Okay, guys. Okay, now that we practice, okay, different questions, you know, information questions, right? Okay, las preguntas de información. Practicamos también la hora, un poquito de tercera persona, eso no se nos tiene que olvidar y me siento feliz que otros ya lo hacen automáticamente. She plays, she studies, she goes. Okay, that's very nice. Okay, agregar la S a las terceras personas, acuérdense de los verbos en presente, ¿ok? Palabritas que hay que ir mejorando, sí, la palabra, por ejemplo, favorito, cuando dice what's your, ustedes dicen favorite, no, es favorite. Favorite color, favorite, ok. La otra palabra es cumpleaños. Birthday, ok, no es birthday, es ahí, no, es como que fuera una E, birth, y otra vez, oigan, la Z española, birthday, birthday, when is your birthday? My birthday is in July, right? Cuando diga el mes, va a decir in, y cuando se dice la fecha completa, dijimos que es on, ok, very good. Birthday, favorite, ok. Get up, ok. Bueno, esas que ya las sabemos. Arrive, ok. Son palabritas que ya hemos tocado. So, with this, my friends, we are finishing section number 3. Ya esta es la clase 15, ok. So, nos faltan 5 más para completar ya nuestro módulo 1 principiante, ok. Así que super nice. Ya el día de mañana, pues, con la clase ya puede comenzar a llenar la sección número 4. Los temas cambian ya, ok. Ya la sección 4 cambian. Vamos a ver ya otros temas, ya no vamos a ver el do y el does, ok, now we're going to practice, vamos a aprender preposiciones, cómo dar un poquito de dirección, ok, decir está a la par, enfrente de, entre, tal cosa, ok, prácticamente son temas diferentes a los que hemos estado viendo, pero tampoco es que sean súper difíciles, ok, so, vamos con la asistencia final. Sé que ahora ha sido bastante difícil la asistencia, pero bueno, es algo que pasa de nuestras manos, ¿verdad? La energía se fue en el sector, ya que ustedes viven bastante cerca uno con otro, pues se les afectó. Elmer Alejandro Méndez Ventura. Present. Esperanza Antonia García Rivas, absent. José Ramón Molina Flores. Present. Marta Amelia Fontán Jiménez. Present. Sonia Marisol Hernández Cruz. Present. Kiri Rocío Magaña Iglesias. Present. Mario Álvarez Juárez Solís, absent. Araceli Elizabeth Matoso Quiñones, absent. Lucrecia Raquel Mendoza Arévalo. Present. Denis Raquel Morán de Vázquez. Present, teacher. Okay, very good. Saúl Antonio Hernández Juárez, absent. Nubia Raquel Díaz de Hernández. Present. María Alicia Santos Calzadilla, absent. Ricardo Alberto Corado Murillo Quintanilla, absent. Juan Enrique Ramos Díaz. Present.
Rubén Ernesto Paula Morán, absent. Marjorie Itzenia Aguirre Cadenas, absent. Sonia Yesenia Matoso Quiñones, absent. Jessica Margarita, Abigail Tablas de Guifarro, absent. Ya tengo hambre, I'm hungry. Juan Carlos Rodríguez, ahí está Juan Carlos, ok, very good. José Elías Montoya Beltrán, absent. Yasmin Alcira Castaneda de Villeda, absent. En Blanca Iris Blanco de Cortés, absent. Ok, well, my friends, questions, comments, alguna duda o alguna pregunta, no? Well, that's it. So, my friends, see you tomorrow. Thank you very much for being in my class tonight. Okay, have a beautiful night. Y para los que van a cenar, pues, the ones that are going to eat dinner, enjoy your dinner and bon appetit. Okay, thank you guys. Okay, good night, everybody. Good night, my teacher. Good night, teacher.